Me acuerdo que cuando yo era pequeño me decía mi abuelo, nene, vete a echar esta carta al correo. Y me pegaba una carrera con la carta que siempre le poníamos 4 o 5 fechas más tarde o 5 meses más tarde, hasta que llegaba en el tren correo este, madre de Dios. Entonces llegaba a la estación y le decía al jefe de estación, que vengo a traer esta carta de parte de mi abuelo para que la echen al correo. Y decía, uy, si se ha ido ya al correo, tiene que esperar al otro. ¿Y cuándo viene el otro? Le decía, pues dentro de una semana. Me cago en 10. Entonces tenía que ir a llevar la carta yo en propia mano. Ahora ya nada de eso de trenes de correo ni nada. Ahora las cartas, hay autopistas, llegan rápido, se acabó el tren correo ya. Se acabó como todo, ¿no? Como están las cosas viejas y antiguas, se acaban. El correo, desde sus inicios, siempre ha utilizado al tren como medio de transporte, y este ha sido para su desarrollo tan importante como lo fuera en su momento la introducción del buzón, que en España hizo el rey Carlos III. Como se ha dicho tantas veces, el ferrocarril fue la energía que aceleró la expansión del correo. Pero mucho ha variado el camino que a través de las vías conduce las cartas a sus destinos. Los vagones siguen transportando como antes sacas de cartas, pero ni estas son las que eran, las de ahora son de carácter comercial o simples impresos, ni el trato que reciben por parte del ferrocarril es el mismo. Con el paso de los años, el proceso se ha industrializado. Ha perdido todo el romanticismo que arrastraban las estafetas móviles o los trenes correo. Las sacas, con este correo de finales del siglo XX, viajan, como cualquier vulgar mercancía de otros tiempos, en furgones cerrados, que por otro lado están marcados con el logotipo de otro servicio de envíos, también en crisis. Es un mundo de comunicaciones. De él se sirvió el correo. Gracias a él se desarrollaron el telégrafo y el teléfono. Y los trenes no funcionarían como relojes sin el complejo sistema de comunicaciones que utiliza. Conocer la posición de un tren es absolutamente necesario para la seguridad de la circulación. En ciertas líneas se conoce a través de la información facilitada por cada una de las estaciones. En otras de mayor saturación de tráfico y en el futuro en todas, la situación de los distintos trenes se refleja en un panel instalado en los puestos de mando. Entonces, si tú me dices que esa máquina puede andar sola, la cortamos de Villalba y nos la traemos a Fuencarral. O sea, la podéis traer vosotros directamente a Fuencarral, la dejáis aquí y de aquí os vais de Vistosa a Villalba y ahí cogéis la máquina que os dejamos en cabeza. Si no, llevo por un tren, Paso, Vallecas. Vamos a ver, el 88420 a las 12.06. Más. XK172, locomotora clasificación a las 12.10. Sí. Y la XK176 pues va a pasar a los 15. 12.15. De acuerdo, vale. Vale. Con esta información, el operador de circulación acciona directamente las señales y las agujas de una amplia zona ferroviaria que llega a cubrir cientos de kilómetros. Estas sofisticadas instalaciones son el CTC, Control de Tráfico Centralizado. Además, para regular la circulación, los operadores del puesto de mando disponen de un avanzado programa informático, el Sistema de Información de Tráfico. El SITRA genera unos gráficos de la situación del tráfico ferroviario en tiempo real, trabajo que antes se realizaba de forma totalmente manual. Para la seguridad y la regularidad de la circulación es imprescindible saber en cada momento
dónde está situado cada circulación, con el fin de poder apartarlos, dar pasos, luces, distancias. Sabemos dónde están las circulaciones a través de las estaciones que nos van dando los pasos de los trenes, y aquí en el gráfico vamos apuntando las horas que nos van dando las estaciones correspondientes. Se distinguen los trenes, pues, en los de viajeros con rojo, los talgos con verde, los trenes de mercancía en negro, los especiales de mercancía, o incluso si fueran de viajeros, con su color correspondiente en trazos discontinuos largos, y las locomotoras aisladas, las vagonetas, etcétera, pues con trazos discontinuos cortos. El nacimiento del ferrocarril introduce en la vida de las gentes un medio de locomoción de difícil manejo. Los trenes son convoyes de una envergadura inusual en esa época, con un nuevo y complicado funcionamiento que genera, a su paso por campos y poblaciones, un peligro desconocido hasta entonces. Para la seguridad de personas, animales y hasta la del propio ferrocarril en su circulación, se creó un sistema de señales. La primera, el brazo del hombre, que indicaba parada en posición horizontal y permitía el paso cuando estaba en alto. Pero en poco tiempo se sustituyó por un brazo de madera, una paleta mecánica. En los cruces con lugares transitados, caminos, calles y cañadas, el tren debe avisar, comunicar su movimiento. Pasos a nivel, donde se situaban empleados que avisaban del paso del convoy, haciendo oscilar banderas en el día y faroles por la noche. Mientras, los maquinistas tocaban el silbato, tal como siguen haciendo hoy día. Salvo contadas excepciones que mantienen la tradición, las banderas y faroles se han sustituido con el transcurso de los años por barreras y semáforos. Amigo de Puche, el regional por Huarca, conforme. Gracias. También quedó en el olvido el sistema ideado para evitar alcances entre distintas unidades. Cuando un convoy averiado quedaba detenido en una vía, se colocaban petardos un kilómetro antes del tren parado, explotando al paso de la máquina del tren siguiente, lo que avisaba al maquinista del peligro. Para aumentar la seguridad, el número de señales fue creciendo a lo largo de los trazados ferroviarios. Muchos que son ahora de doble vía, lo fueron en su origen de vía única, por la que circulaban trenes en sentidos opuestos. La perfecta comunicación entre las estaciones y los diversos convoyes era vital para evitar choques y otros desastres. Al principio, cuando la circulación era escasa y la velocidad reducida, faroles y banderas sirvieron para dar paso, desviar o detener los distintos trenes. Al aumentar la velocidad, surgen las primeras señales fijas. Los discos. Primero el rojo para detener el tren en los límites de la estación. Luego el verde para indicar la disminución de velocidad ante una próxima parada. Las nuevas líneas secundarias incrementan el número de convoyes y bifurcaciones. Comienzan a utilizarse las cabinas de palancas a distancia para el cambio de señales y agujas. Aparece el bloqueo por tiempos, que impedía la partida de un tren hasta pasado un tiempo de la salida del anterior. Pero podía suceder que una señal indicara una vía libre y la palanca que la abriera no hubiera sido accionada. ¡Qué gran peligro! Una vía cerrada y su señal indicando lo contrario.
Para impedirlo, surgen los enclavamientos. Son sistemas que evitan maniobras incompatibles entre vías y señales en ese mare magnum de palancas en el que se han convertido los cambios de agujas. Los enclavamientos mecánicos se sustituyeron por otros electromecánicos de más fácil manejo y en la actualidad por electrónicos de avanzada tecnología. Dime. José, ahí te ficho de Castelló a la primera. Muy bien, vale. Venga, vale. Pero la complejidad de los sistemas de seguridad en el ferrocarril no es exclusiva de estos tiempos. En la última década del siglo XIX se instaló en las vías españolas un sistema de enclavamientos tan sofisticado y perfecto que aún causa sorpresa. Ni mecánicos ni eléctricos. El movimiento de las vías y los cambios de señales se hacían mediante un mecanismo hidráulico. La presión del agua lograba que los movimientos fueran más suaves y precisos. El costoso mantenimiento de kilómetros de finas conducciones de agua hizo que su uso se fuera sustituyendo sistemáticamente por los electromecánicos. Desapareció de las primeras estaciones que lo utilizaron, Atocha, Alcázar y Sevilla. Estos de Algodor son un recuerdo a punto del olvido. Me acuerdo que cuando yo era pequeño, no tan pequeño, así, nos íbamos todos los chavales del pueblo a poner la oreja en la vía del tren para ver si venía o no, y sabíamos si venía un mercancías o un expreso de esos que llamaban, ¿no? Y que tenía nombre de café, Express, me acuerdo yo. Y entonces íbamos a la vía, poníamos la oreja y decíamos, ¡que viene un tren! Y lo mismo tenía que hacer el maquinista. El maquinista tenía que bajarse, poner la oreja en la vía y decir, oye, le decía al fogonero, mira, escucha a ver si viene otro tren. Y decía, no viene, podemos seguir. Y seguían. Ahora ya nada, ahora ya tienen medios de comunicación. El maquinista tiene un medio de comunicación que se entera si vienen, si no van, si vienen, si van, si están parados, si están en marcha. Se enteran de todo porque los avances en la tecnología también los ha aplicado el tren. El radioteléfono permite un continuo contacto entre las estaciones, el tren y el puesto de mando. Pero para llegar a esta perfecta comunicación, el camino ha sido largo. Vamos a ver, va a efectuar una limitación de velocidad a 60 kilómetros hora entre Villasequilla y Castillejo. Del kilómetro 70 más 615 al 70 más 300. 70-615. Sí, al 70 más 300. Vale. Vía impar. ¿Conforme? Morales. Vale, de acuerdo, conforme. Con el aumento del tráfico, el bloqueo por tiempos resulta ineficaz y se necesita un sistema nuevo. Aparece el bloqueo por distancias. Entre trenes se mantiene una distancia de seguridad, los cantones, en sustitución de las diferencias de tiempo del sistema anterior. Esto es posible gracias a un invento que surge a mediados del siglo XIX y cuyo desarrollo corre paralelo a la vida del ferrocarril, el telégrafo eléctrico. Aún no teniendo la rápida evolución que gracias al ferrocarril tuvo en otros países europeos, uno y otro se apoyaron mutuamente. La comunicación entre estaciones se realiza por medio de este nuevo sistema de transmisión que en poco tiempo crece de forma vertiginosa. En el año 1881, el Estado anexiona a sus propias instalaciones la red telegráfica de las compañías ferroviarias que abre como servicio público. La comunicación telegráfica entre estaciones se perfecciona con la llegada del teléfono. La MZA lo instala en sus líneas en el año 1922 y un año después lo hace su gran competidora, la Compañía de los Ferrocarriles del Norte. Tablada. Tablada. Dime. El cruce del 71-28 y 71-27 lo haremos ahí, ¿eh? A su hora. Venga, de acuerdo. Con el teléfono, los bloqueos de distancias son más fáciles. La comunicación es más directa. Con el teléfono llega la información,
y el jefe de estación detiene el tren en los andenes. Así, otra formación que tiene la preferencia puede circular sin riesgo por la vía única. Guiada la aguja por el jefe de estación, el tren se mueve libremente por la vía despejada. Una vez realizado el cruce, el maquinista del tren detenido recibe la autorización para proseguir su marcha. En el tren que en el año 1851 cubría el trayecto entre Madrid y Aranjuez, en nuestro flamante segundo tren peninsular ya existía un vagón que transportaba el correo. Pero lo hacía de forma completamente distinta a como todos guardamos en la memoria. El tren transportaba no solo las sacas de cartas, sino también al propio carruaje de las sillas postales que cubría de esta manera parte de su recorrido hacia Andalucía. Pero muchas de estas sillas de posta pronto serían sustituidas por oficinas ambulantes ferroviarias, que en lugar de unas arrobas, eran capaces de transportar más de 2 toneladas de cartas por vagón. Desde 1844, la Real Orden que regulaba el establecimiento de los caminos de hierro en España estableció la obligatoriedad que tenían estos de transportar gratuitamente la correspondencia. Al comienzo, las expediciones ambulantes fueron instaladas en los mismos coches de viajeros, hasta que en 1863 se adquieren los 6 primeros vagones propiamente de correos del modelo belga. 3 años más tarde, fue la empresa MZA la primera en montar vagones de este tipo en nuestro país. Córdoba. En 1868, todas las líneas de ferrocarril están transitadas por alguna de estas oficinas ambulantes de correos, con lo que el servicio ha mejorado en rapidez, seguridad, regularidad y, sobre todo, en una disminución del costo por unidad postal enviada. El volumen de correo se triplica gracias al ferrocarril, que se convierte en la arteria fundamental para el transporte postal en la península. En el tren se trabajaba por zonas, entonces cuando llegaba el tren, las sacas de La Coruña, Lugo y eso, no pasaban por la central de Madrid, se metían en los trenes que salían hacia La Coruña y Vigo, y eso tardaba pues 1.5 días en llegar. A mí me impresionó mucho al principio ver la cantidad de cartas que se echaban en San Fernando, que era un sitio que, porque había muchos soldados haciendo la mili, pues salían todas las noches a la hora del express, ya hasta cola. Eso, claro, era 1.5 minutos lo que tardaba el tren en arrancar, y tenían que echar la carta para la novia, para la familia. Salías de Cádiz, recogías todas las estaciones grandes, Jerez, San Fernando. Antes se iban echando cartas a los buzones, a las estaciones. Entonces, al llegar a Madrid, todo el correo que habíamos recibido durante el camino llegaba trabajado. Vale, abre de ahí. Los empleados de correos realizaban todo tipo de operaciones, desde clasificar la correspondencia a certificar una carta. Un servicio que rodeó la vida de estos funcionarios de un halo de leyenda. El trabajo de ambulante tenía su ventaja y sus inconvenientes en cuanto al tema personal. No era nada tan fácil ni tan buena como algunos decían. Estaba casado, tenía hijos y bueno, pues me los tenía que dejar aquí, tenía que estar 3 días sin verlos. Muchas noches pues me he acostado en el tren y he pensado de qué estaría haciendo mi mujer y mis hijos.
eran los trenes Correo, esos añorados y queridos trenes que con su paciente lentitud recorrían la red de vías que cubría el territorio nacional. Transportaban no solo la carga postal, sino a todos aquellos viajeros que no teniendo prisa en llegar a su destino o sin posibilidades económicas, se embarcaban en estos lentos trenes. Se conocía su hora de salida, pero nunca se estaba seguro de la hora a la que arribarían a su destino. Pero el 30 de junio de 1992 perdimos la posibilidad de echar nuestras cartas al buzón de alcance de los trenes postales. Después de muchos años de servicio, salía hacia Málaga el último ambulante, que como 137 años atrás, llevaba el correo camino del sur de España. Y ahora, al quitar los trenes, pues hacen camiones. Y la verdad es que quizás sea más rápido en el camino. Pero lo que sí es cierto es que cuando llega a Madrid hay que trabajar en Madrid lo que son los camiones. Presentamos el más avanzado mando a distancia. Pack Express, de puerta a puerta, para lo que usted mande. Con el correo ordinario transportado en furgones y camiones, las nuevas perspectivas de envíos urgentes a través del ferrocarril también fracasaron. Estrictos criterios de rentabilidad y la dura competencia que el transporte por carretera supone en las comunicaciones terrestres fueron determinantes. Como en los trenes mercantes, en el transporte de pequeños envíos se impone la especialización y solo de esta manera la rentabilidad está asegurada. La rapidez y eficacia de los trenes de alta velocidad hacen que el servicio Pack Express AVE, que la línea Madrid-Sevilla ofrece, sea el único que ha soportado la crisis que ha afectado a este servicio de transporte urgente puerta a puerta. Cada vez más trenes, más itinerarios, más señales que producen un mayor índice de riesgo. El fallo humano, por acumulación, es ahora más probable. Comienza a utilizarse la repetición de señales. Se instala en las máquinas un dispositivo acústico que suena si la máquina sobrepasa una velocidad señalizada. También es acústica y repetitiva la emergencia que señala el llamado hombre muerto. El sistema de hombre muerto es una vigilancia, desde del vehículo al maquinista. Esto lo llevan todos los trenes actualmente. Y no es nada más que un sistema de seguridad para evitar que te duermas o que te distraigas. Esto, si el accionamiento del sistema es con este sensor que hay en el regulador, unos pedales y unos pulsadores, y si yo, por ejemplo, dejo de presenciar la cabina durante más de 3 segundos, suena esta bocina y se produciría el enfrenamiento automático del tren. Si 50 segundos después tampoco accionara el sistema, sucedería exactamente la misma emergencia. El nivel más elevado de seguridad lo tiene, por supuesto, el equipamiento de los AVE de la línea Madrid-Sevilla. Añade al sistema ASFA y al hombre muerto la utilización de enclavamientos informatizados y el sistema LZB, la más alta tecnología instalada en España en el campo ferroviario. Es un sistema de señalización en cabina, el puesto de mando. La central LZB conoce los datos fijos de la línea porque sabe el trazado y las velocidades máximas en cada sitio. Y sabe cómo están las señales, los cambios, la ocupación de vías. Con todo eso, elabora un mensaje de respuesta que es esto, es la velocidad máxima en cada sitio y la distancia que hay hasta el siguiente cambio de velocidad. La velocidad y la situación de cada tren que circula por el exclusivo trazado del AVE son algunos de los datos que conoce y emite la central LZB del puesto de mando de Atocha. Los equipos informáticos trabajan en grupos de 3 y toman las decisiones por mayoría de 2. La posibilidad de error
es prácticamente nula. A este sistema, base del CAT, conducción asistida de trenes, se suman los enclavamientos electrónicos extendidos a lo largo de la línea. Permiten dirigir la conducción automática desde el puesto de mando. Hay un cambio fundamental respecto a la señalización de recorridos anteriores. Han desaparecido las señales fijas laterales de difícil captación por el ojo del maquinista a 300 km por hora. Solo se mantienen las señales fijas bajas, los monos, para proteger las maniobras en las estaciones y sustituir al sistema automático en caso de avería. Ahora que la comunicación telefónica está a disposición de cualquier pasajero que viaje en este tren, el maquinista, para recibir la información de la central de control de Madrid Atocha, apenas necesita utilizar el tren tierra que tiene a mano en su cabina. Oye, ¿te quería pasar la ocupación? Apunta. La conducción está totalmente computerizada y la información fluye por otros raíles.